relación a esto que te voy a preguntar, decís que el careo con el acusador es el 20 sí. de noviembre, la semana que viene. ¿Dónde es? ¿Es en tribunales? ¿Dónde se hace esa cosa? No, creo que es en un penitenciario. Sí, en realidad estaba pautado. Bueno. Sí, la realidad. ¿Pero quién es? Martín Kardashian. Ese es el Identikit. ¿Ese es el Identikit? ¡Es Villa! ¡Sí, es Villarruel, chicos! ¡Es doctor Villarruel! ¡Es Villarruel! La propia modelo de Identikit. ¡Silencio! Esto es serio. La propia modelo religiosa de Identikit que permitió detenerlo. Hoy habrá una ronda de reconocimiento. La persigue desde hace 6 años y sería el doctor Villarruel una gran... ¡No! Solo en ustedes es igual. Por eso fue cuando se iba a realizar. Esto fue cuando se iba a realizar, pero finalmente la abogada fue quien decidió postergar. Una buena abogada. Ahora, fuera de broma, ¿está bien el dibujo? ¿Va bien o, sí, es, sí. o es cualquier cosa? Los guillos me sorprenden. Pero está bien, pero vos. Que ¿decís que esa imagen coincide con el tipo? Sí, es muy parecido. O sea, ¿cuál? Obviamente no es la del dibujo. Un 100%, qué sé yo, será un 70%. Y otra pregunta te hago. ¿Tuviste alguna, no sé, algún llamado, alguna carta nueva? ¿Te fue a buscar a la puerta de tu casa? No. Después de que se hace público, más o menos 2 días siguió llamando por teléfono, desde donde yo decido cambiar el número de mi casa. Uh-huh. Y después de eso... ¿No jodió más? No. No, aparte el acosador se puso una abogada, cosa que antes no tenía, por eso se suspendió. Ah, el acosador ya tiene abogada también. Sí, tiene abogada, por eso esta rueda de reconocimiento que se hizo se tuvo que postergar para más adelante por un pedido de la abogada. ¿Qué edad tiene el tipo, más o menos? Y ¿Villa? Entre... 49, 51. Sí, 30 y 40. 30 y 40. Está bien. Parejito. Claudia... ¿Y Mouche? ¿Qué pasó con Mouche? No tengo ni idea. Porque el acosador... Claro, porque el acosador mencionaba mucho. Decía que lo odiaba a Pablo Mouche porque se suponía que estaba saliendo con vos. Claro, en ese momento se... Que es otra relación no reconocida por usted, obviamente. No, y la realidad es que hoy te involucran con un empresario que no está relacionado con el medio. Que no tengo ni idea quién es. Digo, ¿cómo que lo del abogado pasó, hubo el chape y se terminó? No, no pasó ni terminó ni nada. A ver, no estoy tampoco con un empresario. Estoy bien, estoy sola. Mire usted. También. En el control están diciendo que también se parece al Mono Mario. En fin, cada uno va tirando. Ahora va tirando. Diferentes opciones. Claudia, a mí me parece que usted, discúlpeme lo que le voy a decir, creo que esto ya lo charlamos. Que no está bien. Bueno, eso... Yo no estoy bien. No, a mí me parece que usted...